¿Qué tal, amigos de la página de Corresponsal Zona Bajío en YouTube? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias a quienes están en este momento conectándose para informarse con este video que estamos publicando en nuestro perfil, donde tenemos información de los hechos que ocurrieron esta tarde de del día 20 de octubre aquí en la zona de la Alameda de la colonia Ávila Camacho, en el municipio de Paseo del Alto. Fue alrededor de las 4:30 de la tarde cuando el día de hoy comenzaron a surgir múltiples reportes sobre detonaciones de arma de fuego aquí en esta zona, lo que de inmediato generó la movilización por parte de elementos de diversas corporaciones de seguridad. En primera instancia arribaron elementos de la Policía Municipal de Paseo del Alto, quienes a su arribo localizaron el cuerpo de un joven tendido justamente en el área del jardín. El cuerpo se encontraba pues cerca de las banquitas de descanso, de la zona de descanso. Es un área peatonal ubicada aquí en, pues en prácticamente zona céntrica del municipio de Paseo del Alto. De inmediato se movilizaron hasta este sitio varios elementos de diversas corporaciones, como le menciono. Entre ellos estaba la Policía Municipal, pero también arribó el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, así como también agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado para la Región C, quienes arribaron para dar inicio con las primeras averiguaciones y tratar de esclarecer los hechos. Fue cerca de las 4:30 de la tarde cuando comenzaron a surgir reportes sobre detonaciones de arma de fuego aquí en este lugar. Es del lado de la calle Lázaro Cárdenas, justamente en el jardín Alameda de la, de la zona de la cabecera municipal de Paseo El Alto. Nos comentan que corresponde esta zona a la colonia Ávila Camacho, y pues bueno, es lo que está en este momento registrándose aquí en el sitio. Ya se encuentra el área acordonada, están los elementos completamente desplegados aquí en la zona, y es que como le menciono, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona justamente aquí en el área de las bancas. La persona no ha sido identificada. Es un joven que vestía un short en color negro y una playera de color blanco, así como una gorra en color oscuro. Lamentablemente la persona presentaba impactos de arma de fuego en el cráneo y ya nada se pudo hacer para salvar su vida. A pesar de que al sitio arribaron paramédicos para tratar de brindarle los primeros auxilios, ya nada se pudo hacer, y en este momento pues ya se encuentran aquí en la zona los agentes de investigación, quienes serán los encargados de realizar las primeras averiguaciones y tratar de esclarecer los hechos. Nosotros no vamos a grabar directamente el cuerpo de la persona fallecida, debido a que pues respetamos su memoria y también la de su familia, y también porque la misma página nos podría generar una sanción debido a subir ese tipo de contenido. Sin embargo, pues bueno, le mostramos parte de todo el movimiento que se está registrando aquí en la zona. Está toda el área ya completamente acordonada, rodeada, resguardada por elementos de diversas corporaciones. Hay personal de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y también de la Policía Municipal de Paseo, el Alto, aquí resguardando la zona. No es la primera vez que se registra una situación similar de violencia aquí en esta zona de la Alameda. Sin embargo, cabe destacar que en los últimos meses el municipio de Paseo del Alto se había caracterizado por una disminución en el índice delictivo, en el índice de homicidios. Sin embargo, de nueva cuenta, pues bueno, vuelve a recrudecer la violencia aquí en este municipio, y es justamente aquí en la Alameda donde de nueva cuenta se registra un hecho de violencia. Así que pues bueno, esa es la información, queridos amigos. Muchísimas gracias a todos. Vamos a finalizar ya este video. Están ustedes informados. Agradecemos el favor de su atención. Hasta la próxima.